¿Qué tal, compitas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Aisken y pues vamos a ver. Vamos a quitar este. Quítate, perro. Ahí quedó. Vamos a seguirle dando al Dark Souls Remaster. Porque YOLO. Entonces, déjenme paso para la otra pantallita. A ver, ¿qué tal me va? Voy a minimizar esto. Y también voy a quitar mi camarita de una vez. Ya saben, ahí les dejé las redes sociales. De todos modos, se las vuelvo a poner. Ahí están. Mi Facebook. Mi ID de PlayStation. Mi ID de Skype. De Steam. El Twitter. Que casi nunca publico nada más que cuando se hacen los directos se sube automáticamente. Y el canal de YouTube. Si no estás suscrito, suscríbete. No te cuesta nada. Si te gusta el contenido, claro está. Porque si no, pues ¿para qué? Son subs fantasmas y pues no le veo el caso, ¿no? Comenta si no sé en algún juego. Créeme que trato de contestarle a todo el mundo. No es que reciba yo un chingo de comentarios, pero pues a veces no se da uno tiempo. Comparte si te agrada el contenido con tus amigos, amistades, familiares, grupos de WhatsApp, de Facebook, de lo que quieras. O no vais a compartir en grupos de balaceras de ningún lado porque ¿qué? Van a decir eso, ¿qué, compa? Es cierto, Scott. Comparte donde gustes. Y pues dale like si te gusta el contenido, compa. Entonces, pues vamos empezándole, ¿no? A ver, déjame quito las pinches redes sociales. Ahí quedó. Ya no nos queda el canal. Y ya quitamos también el Ok. Bueno, yo espero. Que okay, ya, oh. Bueno, ahí está. Sorry por eso. Ahí andamos. Déjenme cotejar algo, porque creo que no está grabando. Ah, no, sí. Ah, no, sí. Bueno, vamos a continuar en donde nos quedamos. Nos mató Havel, don Havel, cómo no, pinche Havel culero. Vamos a ir a ver allá a Havel. Necesitamos ir a ver a don Javel Johnson. Y aquí sigue la hidra y los monitos estos. Vamos a ponernos algo más leve. Porque es que esa sí está muy ruda, ¿no? Digo. Ciento y pico. Ah, caray. No tenemos gran cosa, ¿eh? La espada larga, el hacha de guerra, la alabarda de gárgola. No, pues sí se va a quedar la alabarda de gárgola, ni modo. Ah, que también nos protege de veneno, poción y del, ¿cómo se llama el otro? Con cuidado porque Don Yabel ahí está esperándonos, dígalo. Ya lo viste. Ahí está Don Yabel Johnson esperándonos. Ni madres, así no, compa.
Uy. Espérate tantito. Apenas si nos dejó medio vivir el cabrón este. Adiós, te llamabas. ¡Y no mames! Nos está madreando este pinche Jabel Johnson, culero, fíjate. ¡Qué cabrón! Bueno, a ver si le puedo poner en que vaya, se vaya rapidito esta parte del video, porque pues no tiene caso que lo estén guacha y guacha y guacha cuando me muero, ¿no? Mames, apenas si le hago daño al cabrón, ¿eh? La verdad es que sí es muy rudo. Digo, con las armas que tengo no es que, uy, qué bárbaro, qué bruto, pero otra vez. No mames, ahora sí no le hice absolutamente nada. Pero nada, cabrón. No es posible. No, 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 no. No es posible. No, no, no. Ta madre. ¿Cuántos intentos nos mamaremos para matar a este pendejo? Uno más, uno más. En este se muere el perro del mal. Es que no quiero perder esas dos, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidan. Esas dos humanidades. Pero bueno, si así lo quiere el destino, así va a ser. ¿Qué pedo con este cabrón que no nos dejó? Literal no nos dejó, güey, ¿eh? Ah, no mames. Me eché para atrás y aún así le valió Berta Von Blumer al vato. Piromancia de Carmina. ¿Quién aprovecha el poder? ¿Quién sabe qué chingados? Venga, vamos. ¿Te das cuenta que cuando le pegas a Javel, ni lo inmutas al desgraciado, güey? Entonces,
A ver, ya ven. Ah, bueno. Ya recuperamos estas madres. Pero ahora sí lo quiero matar, güey. No es cierto, ¿cómo crees? Le hubiera más pegado, me echaban. Pegado y me echaban. Rayos. Este capítulo se va a llamar Manqueando con Yabel. Neta, en serio que sí está muy cabrón. Llevo 1, 2, 3. 3 intentos, ¿no? 4 con este. Y el anterior cuando llegué, 5. Ah, bueno, por lo menos los agarré. No seas mamón. What the fuck. ¿Qué le pasa a este cabrón? ¿Qué carajos le pasa que no me deja hacerle nada? Cuarenta y tantos le bajo, güey, cuando tendría que bajarle mucho más. ¿Qué digo? Estoy de acuerdo porque pues es Yabel, pero no que no mame. Y pues para hacerle un pinche parry a ese güey, no creo que se pueda. La verdad es que no lo creo. Eso me sonó a ya vete. Ya vete, vuelve otro día. Hijo mano.
Vaya. Puto llave el culero. Me tenías hasta el huevo ya. Ahora qué. Peso 84, tengo 25 y feria, ¿no? Tendría que quitarme algo, fíjate. El 25% serían 21. Giro como todo un pro. No se puede abrir de este lado, dice. Ah, no he matado al puto ese. Hijo de tu puta madre, no mames, qué pinche alcance tiene. Ok. Subir de nivel. Vamos a subirle aguante. O fuerza. O vitalidad. No sé, Rick. Aguante. Okay. Vamos con la colita de ese puto dragón. Para que nos den la espada de dragón. Ah. 12 flechas. No, pues necesitamos ir a comprar más flechas. Es así.
A mí no me la vuelves a hacer, compita. Pues adelante, no te cortes, nunca está de más derrochar cuando tienes los días contados. Ay, quedó este pendejo, de veras. Queja sin fondo. Talismán de Lloyd. Vamos a comprar la saponita. La llave de la residencia de los no muertos. La llave, claro que sí. Pluma. Uy, no hay. Flecha grande. Pues ya que la flecha grande, ¿cuántos nos alcanza? Para otras 12. A lo mejor esta. Ándale. Thank you kindly. Ya quedó. Okay. Nos ponemos las flechas y nos agregamos el arco largo, ahí está. Primero vamos por mi bonus de almas, ¿no? Vamos una. Dos. Tres. Hijo de su puta madre. Cuatro. 5, 6, 7, ¡ay! Casi no le das. 8, 9. Yes. Llevo 10 flechas, pluma. Vamos con las otras. 11. 12. Y ahí está la cola. Doce. Cambiar vista.
172, 200 y fracción. A 200. Esta, la de 200, chingue su madre. Además es... Creo es más ligera. 6 kilos. Ah, no. Pesan lo mismo. Ya se va la base. Me va la base este compa. Entonces tomamos lo que es la lanza. El alma del soldado. Y la espada Claymore. Bueno, vamos a activar. No me voy a sentar ahí. Díganme por ahí qué me faltó. Si es que algo me faltó, alguna puerta falsa o algo así. Ya ves que siempre sí me voy a sentar aquí. Porque no me acuerdo si ya maté al caballero negro de allá arriba. Entonces... Al jabalí yo sé que ya lo maté, pero al caballero negro no me acuerdo. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si ya lo matamos. No.
¿Qué pedo? ¿Se prende y se apaga esta madre, güey? ¿Por qué se prende y se apaga? No entiendo. Bueno. No me dio la alabarda. Tampoco me han dado la espada. Pues, ¿qué pasa aquí, jóvenes? ¿Me están chamaqueando o qué? Mira que traigo almas, ¿no? O sea, la probabilidad. Bueno, traigo humanidades. La probabilidad debería de ser más grande, pero. Pues les vale Berta von Blumen. ¿Cómo llegas a esa área que quieres llegar? Ya no me acuerdo. ¿Cómo llegabas a esa zona exactamente? Ajá. Sí, recuerdo que por ahí, pero aparte de ahí, tenía que haber otra zona. Ah, ya me acordé de la zona del dragón. Sí, del otro lado, enfrente. Exactamente. Hacia el frente. Vamos a matar a unos cuantos allá arriba. Sean los puntos que necesitamos para el siguiente level. Pasa, perrón, sácate a la vez.
4300. Próximo nivel 4900, perfecto. Aunque no, cabrón. Tenemos que ir por el demonio de Aries, que está de este lado. Uso la llave del sótano del burgo de los no muertos, ¿viste? Ok. Vamos a bajar. Déjeme ver qué tiempo llevamos grabando esta madre. 40 y tantos minutos, ok. Seguimos, seguimos. No sé, aquí dice que buena suerte. A los dos, compita. Por ejemplo, este te pide 16 y 10, güey. Tiene 103 más 35. Pues además ve el pinche desmadre que ocasiona, güey. Cero hemorragias, compita. Además, de hecho, te paras aquí y aquí ya no los matas tú y los mata, se matan solos. Esta es la primera vez que llegamos acá. Que dice, necesitas atacar. Sí, claro. Yo sé que necesito atacar. Aquí no, ¿qué dice aquí? Necesitas llave. Somebody, somebody, anybody, help me. Unlock the door. Damn, I'm finished. How did this ¿Cómo pudo suceder? Estoy, el otro se siente atrapado, pero pues ya lo liberamos, ¿no? ¿Qué dice? Mentiroso. ¿Mentiroso por qué? Ah, es que debe haber algo que diga ahí, pégale. Excelente, ok, ahora sí. Genial, me abriste la puerta. Gracias, me salvaste, creí que jamás escaparía.
Soy Griggs de Bainham, un hechicero quien saqué. Muchísimas gracias por tu ayuda. Gracias a ti puedo continuar con mis viajes. Ok. Ah, hola. Estoy bien. Descansaré un poco y luego volveré al santuario del enlace de fuego. Tengo mi magia y la próxima vez tendré más cuidado. Además, tengo una importante misión que cumplir. Ok. No, pues no nos quiere. No nos quiere decir cuál es su misión tan importante. Se apagó la llama del amor, compitas, no mames. Humanidades gemelas. Bueno, de aquí tenemos que... Es que aquí no hay ninguna pinche... ¿Cómo se llama? Ninguna fogata, güey. Necesitamos casi 5000 puntos para el siguiente nivel. Ahí quedó, No mames, armadura de ladrón hueco y el otro, a ver. Mi cuero. Ah, mira, la de cuero es más ligera. Pero la de hechicero es todavía más y protege menos. Menos. Este, pero es resistente al veneno. Este cualquiera, güey, ¿no? ...21.8... ...21.9... y aún así estarías... ¿Qué digo? Esta es muy pinche ruda esta... defensa contra magia, contra fuego y contra no sé qué más, güey. Pero en defensa física tiene mejor... y también estabilidad. Ah, ok. A ver si nos podemos poner el escudo de... este. Ah, espera. Que aquí adentro de los cuartitos había algo. La rompemalla. Aquí... nada. Tampoco.
Y bye bye, perro. ¿Qué dice aquí? Tender una emboscada más adelante. Me la peló la emboscada. Intenta rodar, ok. Pero también me la chemó. Aquí nada. El escudo objetivo, mira. Ahí está el jefe, el demonio de Aries. Pero ahorita de momento vamos a otro lado. Nada para nadie, vamos a echarnos otro frasquito. A eso, chinga, como no. Está cerrado. Este hasta que matamos al pinche demonio de Aries nos dan la llave. Gran arma de no muerto. Yo creo que más que nada lo aplastó el peso. Lo mató el peso, más bien. En vez de que lo haya matado otra cosa, güey, ¿no? Pero. Bueno, ok, ahora sí, aquí. Conservas todos tus sentidos. Entonces, ¿por qué no me compras musgo? Necesito sus almas. Está bien culera la señora, la verdad es que sí está bien jodida. Qué lugar más estupendo, ¿verdad? Tenemos agua, musgo, humedad, barrotes de hierro. Esto me gusta mucho, sí. La vida nunca me concedió nada bueno. Pero ahora que soy una no muerto, estoy más feliz que nunca. Llegaste en muy mal momento a este lugar. Aquí no hay más que huecos, excepto yo, claro está. También eres un ser no muerto, ¿verdad? Pues ten cuidado. Oh, baja por el lateral para llegar al burgo de los no muertos. Ahí solo hay ladrones y mentirosos. No es un lugar para una dama como yo. Aunque creo que tú podrás encajar muy bien. Esta vieja habla como el calaca, güey. Así de, donde chapulines, ya me enchilé, compas. Cuatro mil la maldición pasajera, está pendeja esta vieja. Hueso de regreso. Regreso a la última hoguera. Piedra prisma. Humanidad, mira, si venden humanidades, 5000 puntos cada uno. Piedra purgadora, no. Flecha de fuego, flecha venenosa, flecha normal, flecha grande, flecha de madera. Ok. Caray, hay que ver lo aburrido que eres, Simón. A ver, ¿cómo es uno de aburrido? Ya por aquí llegamos al burgo de los no muertos. Mames.
¿Cómo ha muerto tanta gente aquí, güey? No me echó. Oh, no, y se cayó, sí, a huevo, ya decía yo. Pues de otro modo, pues no le veo el cómo. A la vez, compa. Aquí ese también se debe echar para atrás y peto. Bien. Oh, míralo, aquí está ya. Ah, hola. Lamento encontrarte en circunstancias tan difíciles. No te preocupes, al menos los dos estamos sanos y salvos. Recemos para que quién sabe qué. Ah, hola. Me alegro de verte en una pieza. Recemos para que nunca te vuelvas hueco. Ok, gracias. Usar objeto. Desde 1000. No me digas que la última es de 400. Y sí, vamos a subir otro nivel. Vida, fuerza, destreza, vida. 5229 el siguiente nivel. Ok. Vaya, qué sorpresa, no esperaba que lo lograras. Ah, alguien tocó la campana. Un momento, ¿fuiste tú? A huevo. Nunca te rindes, ¿verdad? No sé cómo lo haces. Vamos, no te detengas ahora, solo una vez más. Pero va a ser un suicidio. Un suicidio. ¿Nunca pensaste en forjar tus armas? Sí, más vale que te encuentres herramientas pronto. A no ser que te guste andar por ahí con armas sin afilar. Gracias. ¿Qué ocurre? ¿Te asustó andar por ahí afuera? Nah, no hay problema, siéntate y descansa. Pronto seremos huecos antes de que te des cuenta. ¿Seremos? ¿Serás? Bueno, ¿qué vas a hacer? Ya lo decidí. No me importa, me siento alicaído. Alicaído es como decepcionado. ¿Cómo consiguió volver ese hechicero chiflado? Es algo inesperado, pero supongo que cosas más raras se habrían visto. ¿Ahora qué quieres? No tengo ganas de hablar, déjame en paz. Ok. Gracias. Pero ya habrá vuelto la señora. No, la señora no ha llegado. Y de este lado. Cuidado con miserable más adelante. ¿Con este? Ah, hola, ¿qué tal? Tengo una recompensa, acéptala, por favor. Medalla de la luz solar, muchas gracias. Estoy agradecido por haberme liberado. ¿No es suficiente? No te dejes llevar por la avaricia. Por los dioses, tu cara. ¿Te estás quedando sin humanidad? Hay soluciones, muchos idiotas rebosan de humanidad, tanta que no saben qué hacer con ella. Y seguro que a ti sí se te ocurre el mejor uso para ella, ¿eh? No sé.
Podríamos ser enemigos en un futuro, no nos mostremos tan amigables. Reforzar frasco de estos, claro que sí. Ahora sube un poquito más de vida. Cinco mil doscientos y cachito necesitamos para el siguiente nivel. Ay, güey, es la primera vez que la puta rata se me voltea, güey, a ver. Ok, pues vamos por el demonio de Aries, a ver qué tal nos va. Ok. La madre, tengo miedo, güey, porque este perro se pone bien loco. ¿Saben qué? Hasta aquí la vamos a dejar y en el próximo episodio echamos la batalla contra el demonio de Aries. ¿Va? Entonces, espero que les haya gustado este videito. Cuídense mucho, pórtense bien. Yo fui Aisken, esto fue Dark Souls Remaster. Nos vemos pronto. Hasta luego.